Te animo en esta hora que
aquietes tu corazón y me acompañes orando. Aquí estamos juntos para alabar al Señor, para encontrar descanso, para encontrar consuelo, para encontrar nuevas fuerzas en su presencia. Así que sentite más que bienvenido y vamos a orar juntos, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, Padre. Te damos gracias porque eres nuestro Dios que nunca nos deja, Padre. Te damos gracias porque tú sustentas nuestra vida, nuestra suerte. Dependemos solo de ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te rogamos en el nombre de Jesús que esta tarde, noche nos visites, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y podamos encontrar en ti lo que estamos necesitando, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios fiel, misericordioso. Tu palabra dice que te deleitas en misericordia, te deleitas en misericordia. A veces no podemos entender porque somos pecadores. Yo soy la primera, Señor, que necesito en esta noche que laves mi corazón, que perdones mis pecados, mi maldad, Señor. Pedile en esta noche que te perdone, que te lave, que te levante. Ese es nuestro Dios quien levanta nuestra vida del lodo. Del lodo cenagoso, ese es el Dios todopoderoso que tenemos, en quien confiamos, en quien ponemos nuestra esperanza. Él es el Dios todopoderoso. Dale gracias en esta noche porque podemos adorarle con libertad, nos podemos juntar, bendecir su nombre, alabarle a pesar de todo. Pero Él también nos ha bendecido. Su palabra dice que Él no nos paga conforme a nuestros pecados ni a nuestras iniquidades porque nos ama. Así como está lejos, dice el Salmo 103, el oriente del occidente, así el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Bendice, dice el salmista, alma mía, al Señor. Bendiga todo nuestro ser, tu santo nombre. Solo tú eres digno, solo tú, Señor. Solo tú, te rogamos en esta noche que nos visites, que te pases en la alabanza de tu pueblo, Señor, y aún traspases la pantalla para que muchos sean salvos, para que muchos sean libres, Señor, en esta noche. Clamamos en el nombre de Jesús, Señor, por tu libertad en medio nuestro, por tu amor, por tus milagros, por tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque no lo entendemos, nos cuesta porque somos humanos. Tú eres misericordioso, Señor. Eres fiel, eres verdadero. Y si confiamos en ti, Señor, no seremos avergonzados, Padre. Confiamos, esperamos en ti, Señor. Paseate con libertad en esta noche. Movete con poder, Señor. Háblanos al corazón, Señor, al alma, al espíritu, Señor. Llénanos de esa agua viva. Que fluya, Señor. Para nosotros, para los que faltan, para los que se fueron y van a volver. Por los nuevos, Señor, por los que nos diste. Shita y andan aquí a la maya, Shita ni ocurrió. Señor, por tu misericordia, Chitanía, aquí a la maía, alabale al Señor, porque solo Él es digno, solo Él es fiel y verdadero, solo Él se merece la gloria, solo Él. Descanse en Él, iglesia, alabale, alabale a pesar de todo, sea agradecido, porque el Señor es bueno, te va a responder, me va a responder, no nos va a fallar. Gloria a Dios, gracias Señor, te entregamos este tiempo de alabanza, la palabra, la escuelita de los niños, todo, Padre, visítanos en esta noche como cada domingo especial. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te entregamos todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Señor Jesús, los imposibles, rindo todo a tu, lo inalcanzable, Señor. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy buenas noches, querida iglesia. ¿Puede darle un fuerte aplauso a aquel que le amó primero? A nuestro Señor Jesús. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a darle gloria al Señor por lo que Él hace en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe nuestra alabanza. Por favor, Espíritu Santo, establece tu reino. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida. Gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria. Se anima a decir de gloria en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria y transformado soy por tu espíritu, de gloria en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria y transformado soy por tu espíritu. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Todo lo que hacemos en este lugar es para reconocerte que eres nuestro Padre y nuestro proveedor. Gracias, Señor. ¿Cuál fue la iglesia? Mira, iglesia, tenemos que levantar un canto en esta noche de alabanza, de adoración.
Yo no sé qué está pasando usted, qué estás pasando vos, pero te animo a que con todo nuestro corazón, como decía el salmista, alma mía, cuerpo mío, alaba al Señor. Así que sea lo que sea que estemos pasando, alabemos al Señor, iglesia. ¡Sí, Señor! Y dice, ¡levantemos! Levantamos un clamor, sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. ¡Un pueblo! Pueblo unido, pido hoy tu salvación. ¡Ármanos! Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Diga, iglesia. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Secretos de tu corazón, un pueblo unido, firmo, tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo, que el cielo se parte en dos. Rey, Señor, eres Rey en este lugar. A pesar de cualquier circunstancia, levantamos alabanza, y con nuestra alabanza se rompen cadenas, se abren puertas de cárcel en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia en este lugar. Sí, Señor. Hosanna al Rey. Vamos, iglesia. Hosanna, hosanna, hosanna. Una vez más, hosanna, iglesia. Hosanna al Rey, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, hosanna al Dios. Sana al Rey de salvación, sana al Dios Altísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Mire, si le va a aplaudir, por favor, aplaudámosles fuerte al Rey, porque es al Rey. Es al Rey, es al Rey, es al Rey. Te pertenecemos, Señor. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Sí, Señor. Ay, iglesia, por favor, mira ahí.
Sí, Señor. Y dice: muéstrame tu camino, oh Señor. Dice: santifícame, santifícame. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser, quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, en que tu reino venga a mí. Se anima a decir: muéstrame, Señor. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícanos. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser. Forma de vivir, en que a tu reino venga a mí. Oh, postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. Razón de mi existir, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Muéstrame, Señor, una vez más, iglesia. Muéstrame tu camino, oh Señor. Vamos, iglesia, cantémosle a Él. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Pertenezco, Señor. Soñé y encontraba en ti la razón de mi existir. Postrado, postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Sí, sí. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Contenerle
darle, para proveerle. Usted le pertenece al Señor. Y una y otra vez, el Señor va a insistir en buscarte. El Señor te busca. Separar del amor del Señor, porque Él es fiel y justo. Por si hubiere pecado, para perdonar nuestros pecados, si nosotros le pedimos perdón, y ya con eso no hay nada que nos separe de su amor. Y así como ese papá natural de carne y hueso siempre desea el bien sus hijos, así es nuestro buen Señor para cada uno de nosotros. Vamos, iglesia. El Señor le busca, y esta noche puede ser una noche especial donde podamos encontrarnos. Un precio tan alto, usted es aceptada en la presencia del Señor, porque alguien pagó un precio muy alto, Él mismo se entregó. Espíritu Santo, invocamos. Te alabamos, deseamos de que en este lugar haya corazones dispuestos para buscar tu presencia. Gloria al Señor. Derrama su corazón en esta noche, iglesia.
equivale a tu perfecta fue esa cruz. Más canta iglesia, una vez más levantamos tu nombre en alto, Señor, exaltamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Corazón, iglesia, perfecta fue esa cruz que le dio el acceso para poder hallarte en mi lugar. La última vez, derramo el perfume sin que me importe nada. Señor, perfecta fue la que me dio el acceso para poder en mi lugar. Levanta tus manos al cielo y empieza a hablar con el Señor. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar, Padre? ¿Cuántas cosas tengo que cambiar, Señor? Quiero parecerme a ti, Señor. Quiero ser a tu forma, Padre. Soy tan imperfecto, Señor. Soy tan imperfecto. Y una y otra vez, y una y otra vez me perdonas, Señor. Una y otra vez haces a un lado mi ofensa y me perdonas una vez más, Señor. ¿Qué haríamos sin tu amor, Señor? Habla con el Señor, abrí tu boca, abrí tu corazón ahora. Abrí tu corazón ahora. Preséntale lo que le tengas que presentar al Señor ahora. En el nombre de Jesús, cosas grandes pasarán en este lugar. Quiero más de ti, Señor, quiero ser como vos, Padre.
Preséntate ante los ojos del Padre ahora. Hazme de nuevo.
damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, hoy se renovó con cada uno de nosotros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de nuestro orgullo, Señor, como decía tu canción ahí, Señor, que podamos renunciar a nuestro orgullo, Señor, traer todo a tus pies, Padre amado. Te rogamos que nos recibas, Espíritu Santo de Dios. Te traemos aquí delante nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestros imposibles, los gigantes, Señor, que no podemos vencer aún, Señor, porque confiamos, creemos en tu palabra, Señor, creemos que tu palabra es sí y es amén, Señor, creemos que en tu palabra hay sanidad, Señor, aún para quienes estén en otro lugar, lejos de aquí, Señor, hay sanidad, hay poder, hay misericordia cuando estamos en tu presencia, Señor. Tu palabra dice en Gálatas 5:22 que más los frutos de tu espíritu son el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, mansedumbre, la fe, Señor. Y contra tales cosas no hay ley, Señor. Pero también dice que no nos vanagloriemos, Padre amado, más adelante. Que tengamos un espíritu humilde, Señor. Que no dejemos que el orgullo impida el obrar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo continúe cambiándonos, guiándonos a mayores cosas, Señor. Te ruego, amado Dios, que podamos permanecer en este espíritu, Señor. Y si tenés a alguien con falta de sanidad en esta hora, te ruego, iglesia, que dejemos de pedir por nosotros y comencemos a interceder por aquellos que están pasando por alguna situación de salud, aún los que están viéndonos por internet. Hay poder en el obrar de Dios, hay poder en su Espíritu Santo. Y en esta hora levantamos un clamor declarando que tú, por tu sangre fuimos sanados. Por eso moriste en la cruz, para liberarnos de todos nuestros pecados, para llevarte todas nuestras cargas, nuestras iniquidades, nuestra falta de sanidad, nuestra falta de credulidad. Todo, Señor, lo llevas a tus pies, todo es cautivo a tus pies. Aún cualquier enfermedad es tomada, es atada y es puesta a tus pies, Señor. Y llega tu salud, llega tu sanidad, llega tu gozo, llega la gracia, llega tu favor, llega la salvación en el nombre de Jesucristo. Porque tú des la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, a Él toda la alabanza, a Él la misericordia. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Solo en tu presencia. Yo lo creo, yo lo creo. Se rompe toda cadena. Se rompe todo lo que te ataba, todo lo que te limitaba. En el nombre de Jesucristo ahora se cae toda barrera. Se cae todo gigante que te impedía creer, que te impedía estar convencido de que en Cristo hay salvación. En Cristo hay poder. En su Espíritu Santo hay sanidad, hay plenitud de gozo. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Aún podemos interceder por aquellos que están lejos, porque tu amor, tu misericordia, tu Espíritu tiene poder, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Te damos gloria, Padre amado. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a los músicos. Podríamos estar así horas, pero por amor al tiempo, a un protocolo, a veces nos debemos limitar. Pero qué bueno es poder pasar estos tiempos, aunque cortitos, en su presencia, sabiendo que está la presencia del Espíritu Santo aquí. Te invito a que tomes asiento, iglesia. Gracias a los músicos. Es hermoso buscar de su presencia y también encontrar su presencia. Porque a veces buscamos, pero el Señor por ahí se queda un poquito en silencio porque necesita que pasemos por procesos. Porque si no seríamos muy caprichosos. Amén. Invito a los que van a levantar la ofrenda, a Valen, Ire y acá el Señor esté. Muy bien. Hay que quedarse quietito un segundo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, muy bien.
Vamos a orar por las ofrendas, los diezmos. Su palabra dice en esto, que lo probemos en esto, que Él es fiel y justo. Él va a proveer, va a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y yo lo creo, lo vivo a diario. El Señor no ha permitido que jamás me falte techo, comida y alimento. Y aún para dar a otros, en el nombre de Jesucristo. Oramos por los diezmos y las ofrendas. Gracias, amado Dios. Gracias por permitirnos dar, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor, una pequeña porción. Sabemos que no vuelve atrás vacía, Señor. Sabemos que es para extender tu reino. Sabemos que es para bendecir a otros. Y te damos toda la gracia, Señor, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, porque por tu misericordia un día hemos entendido el beneficio que es dar. Más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Y lo hacemos con gozo, con entendimiento, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pueden pasar los niños a levantar la ofrenda. Muy bien, Señor. Ponga su ofrenda, no se olvide. Ahí está. Muy bien. Bueno, listo. ¿Vemos el video de los anuncios de la semana, hermanos? ¿Qué me sirve la vida? Tengo un vecino, vi a un indigente que vive en la calle, no importa que, quién sea, de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, de eso queremos dar. Entonces, no hace falta que sea para vos, puede ser para alguien, para acercarle la palabra, para darle una bendición, es importante, hermanos. Así que no se olviden, si ven a alguien o saben de alguien que está en necesidad, yo agarro mi auto y voy hasta la casa. Si usted no se anima, yo agarro mi auto, voy con la bolsa de comida hasta su casa, para predicarle el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero háganmelo saber a mí, a mi esposa, o a Caro, o a Ariel, ahí que también nos están colaborando, porque es importantísimo, ¿sí? Bendecir para ser bendecidos es importante también. Bueno, vamos con otros anuncios, a ver. Bueno, hermanos, vieron que el pastor anunció acerca de la obra de arriba, que queremos dejar en mejores condiciones ese espacio. Falta un poco de trabajo ahí, un poco bastante. Entonces, bueno, el Señor se está moviendo. Ya ha habido hermanos que han ofrendado. Esto ya se ha puesto en marcha. Cuando el Señor respalda algo, se pone en marcha sin importar lo que sea que falte, quién venga, quién no venga. El Señor lo va a cumplir. Amén. Entonces, te pido que si vos también tenés en tu corazón ofrendar algo para poder acondicionar ese espacio. Porque en ese espacio nosotros hoy estamos diciendo que va a ser para la salita de lo dominical. Pero ahí también va a haber escuela de músicos. Ahí también va a haber seminario bíblico. Y ahí también va a haber un montón de cosas en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Yo lo creo, iglesia. Bueno, campamento de los hados. No se duerman. Bien, gloria a Dios. No se duerman, hay gente que quisiera venir, que por ahí, bueno, no se está congregando mucho, pero no importa. Hay momentos en que hay que dar, porque sabemos que hay una semilla que se va a sembrar y va a explotar y va a dar fruto al 100. Así que, hermano, si vos sabes también de alguien que vos sabes que quiere venir, que no puede, avísanos, porque el Señor va a proveer para todo. Amén. Entonces, y no te duermas, tenés hijo adolescente, yo tengo hijo adolescente, todavía no puse nada de plata. No hay precio definido, porque, bueno, dependemos del dólar, del euro, de la libra y el chelín y el sol peruano en este bendito país. Pero bueno, el Señor va a proveer de todo y vamos a tener un gran campamento. Declaramos que va a ser un campamento con mucho poder, con mucho de la presencia del Señor y con muchos adolescentes. Así que si sos papá de algún adolescente o querés ofrendar para algún adolescente, no hay problema, después lo buscás a Deo, a Diego, a Leo, a Gaby o a mí, no sé. Y podemos ir poniendo plata para los chicos, ¿sí?
para el que, para tu hijo o para un tercero, ¿de acuerdo? Bueno, el próximo domingo Santa Cena, ¿sí? Así que podés invitar a alguien también. Y ahora invitaría a Lucio, por favor, que pase adelante. Lucio va a estar viajando a Buenos Aires, se va a estar probando en el Club Huracán, ¿Huracán era? ¿Sí? Donde va a tener éxito. Quiero invitar a pasar a los líderes también, Leo, por favor. Leo, en representación de tu familia, Fedra, Diego, podrían pasar. Y el pastor, así podemos orar por su vida. Yo el único consejo que le di a Lucio es que no importa cómo le vaya, pero que la última decisión que sea, sea apartarse de Dios. Que esa sea la última y no lo va a hacer porque en el nombre de Jesucristo le va a ir bien. Amén. Bueno, ahí, Lucio, vos sabés que nosotros te queremos mucho. Sos muy especial para nosotros. No hables tanto, Lucio, nada. Muy por la noche. No, después es que hasta que entre en confianza. Pero, bueno, mirá, un versículo de vuelta, pero ahí le podés leer también de ahí, pero en Josué 1:7-8, justamente lo que decía Damián, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, mira, muy importante, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Qué te podemos decir, Lucio? Que realmente creo que los líderes que han estado ahí, nosotros que hemos estado yendo y viniendo con vos, sabemos que tenés un gran corazón, sos callado a veces, pero bueno, para charlatán a veces, pero sabemos que si te firmas del Señor, lo que está por delante, pase lo que pase, te va a ir bien, ¿no? Y eso es lo que decía también, es muy importante. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, cuídate. Busca una casa que te allá de alguna manera te pueda así sostener y ayudar en estos tiempos. Eso es muy importante, papá. Si no lo haces vos, capaz que no lo haga nadie, así que vas a tener que hacerlo. Vas a tener que tomar una responsabilidad y bueno, ¿por qué no oramos por vos? Y iglesia, te animo que puedas extender tus manos, se la vida de Lucio, y orar por él, ¿no? Y usted que es nuestro líder, pueden rodearlo y orar, ¿no? Simbólicamente, suelte una palabra sobre la vida de Lucio, profética, ¿no? En ahí. Y bueno, podamos orar juntos como líderes, como familia, orar por la vida de Lucio. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Lucio. Queremos agradecerte, queremos comprometernos a estar orando por él, a guardarlo, cuidarlo en oración. Y quiero animar a los líderes que puedan soltar en fe una palabra profética para la vida de Lucio, Señor. Aquellos que han estado cuidando, que han estado guardando su vida, que han estado aconsejando. Padre, que en este tiempo pueda tomarse de cada consejo, de cada palabra que salió en bendición de la iglesia, de los líderes, de aquello que le han intentado, Señor, orientar, direccionar en lo que está por delante. Declaramos, Señor, que si él se toma de tu mano, nada le saldrá mal y tu favor y tu gracia estarán delante, Señor, de los hombres y delante de todas las personas que estén en cada paso que él dé. Señor, siempre oro por mis hijos y le digo, Señor, que tengan el favor de José y que realmente tengan la sabiduría, Señor, y la autoridad que tuvo Daniel cada vez que se enfrentó a una situación. Padre, que no se contaminó. En el nombre de Jesús, bendecimos a Lucio, bendecimos la vida de Carlos, su papá, la vida de Cristina, Señor, la vida de Samuel, su hermano, y declaramos que hacia adelante tu favor, tu gracia estarán para con él en todo lo que él emprenda, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Lucio. Sentite amado y al final lo podemos saludar, lo podemos despedir. Bueno, Lucio, Dios te bendiga, hermanos. Bueno, pastor, me voy a tomar un minutito más, si le parece, para contar un pequeño testimonio, iglesia. Tengo dos. Dijeron la semana pasada que esta semana iban a pasar cosas y gloria a Dios pasaron. Les quería comentar, iglesia, que hace dos semanas cuando Diego compartió la palabra acerca de que Jesús había sanado al ciego con barro, al final de la reunión estaba orando yo
Y hace un tiempo que vengo buscando al Señor y tratando de evitar contaminarme con música del mundo, con cosas del mundo, escuchando siempre prédicas y buscando hasta que no sé, le estoy cansando el cerebro a Dios. Pero el Señor ha empezado a responder a mi vida y me pasó algo muy loco, pero muy loco, que yo al principio pensé que no era del Señor. Cuando estábamos orando al final de la reunión, se me vino a la mente el mapa, el planetario, ¿sí? Y dos flechas, y mientras que yo oraba, y con nombres, ¿sí? Con nombres. Una flecha apuntaba a Japón y otra a Inglaterra. Y no le di importancia, pensé que era una tontera mía que se me había ocurrido en el momento, no sé por qué. Al otro día lo mismo, la mañana antes de trabajar cuando oraba, y al otro día lo mismo. Entonces empecé a orar por el apellido de un japonés, Aoki de apellido, y digo yo, esto es una tontera, son locuras mías, pero lo seguía haciendo hasta el lunes, que dije, voy a ver qué es esto. Pensé que Aoki, con ese apellido, había 150 mil millones en Japón, pero no, había uno solo. Busqué en Google y aparecía uno solo, de una sola persona, un pastor evangélico de tercera generación, japonés, brasilero japonés, misionero allá en Japón. Y todo esto fue una locura porque fue a las 6:30 de la mañana cuando yo estoy ahí arrancando el día y un momento de paz ahí para ahora. Y recibí del Señor que el Señor iba a abrir sus caminos, que Él le limpiaba los caminos. Y cuando quise hacerlo por Messenger, escribirle porque no tenía otra manera, por Messenger se me hacía así el teléfono, para todos lados. Y es un teléfono nuevo, pero bastante nuevo, digamos. Y no falla. Desinstalé el Messenger, lo volví a instalar en el nombre de Jesucristo y le mandé un mensaje. Le voy a leer textualmente lo que le puse, iglesia, porque es para que usted crea. No es para vanagloriarme, no es para hacer mención de nada, sino que para que usted se anime, porque el Señor, si usted dispone más de su corazón, más lo va a usar. Hay poder en su misericordia, en su gracia, su Espíritu Santo lo va a usar con poder. Y yo le puse simplemente... buen día pastor, no lo conozco, nunca escuché de usted, mi nombre es Damián Ludueña, soy de Córdoba, capital, Argentina. Hace ya 2 semanas Dios me mostró orar por Aoki y comencé a orar y Dios me mostró que Él abrirá sus caminos. No sé qué esté pasando usted ni nada acerca de usted. Lo bendigo y espero que Dios continúe guiando sus pasos donde sea que usted vaya. Y lo más impresionante es que el hombre me respondió. Un pastor misionero, que tiene congregación, que tiene de vaya, ¿sabes cuánta agenda? Pero él respondió y agradeció y dijo, amén, la paz del Señor, mi amado hermano Damián. Muchas gracias por sus oraciones. Dios es grande, Él lo está usando su vida. Continúa orando por mi vida. Amén a su palabra. Así que hermano, te animo, se puede. Y sin ir más lejos, se puede bendecir a otros. A la pasada, en cualquier momento, en cualquier lugar, y podemos interceder por otro, porque a veces parecemos, viste, una guitarra rota que solamente puede puntear a mí, mi casa, mi trabajo, mi hogar, mi. Y nos olvidamos de que afuera hay un mundo que gime, que clama. Y yo quiero ser un intercesor, yo quiero ser una herramienta en la mano del Señor, yo quiero ser cada día más útil para Él, y si no sirvo, que me tengo que ir. Pero los animo que busquen más del Señor, que busquen más de su presencia y de que el Señor les permita ser usados, permítanle al Señor que los use, porque Él tiene grandes propósitos para la vida de cada uno de ustedes. ¿Amén? ¿Amén? Pastor, lo invito a pasar, perdone que me extendí. ¿Qué te parece si oramos por la vida del pastor? Yo me quiero comer una de esas. Bueno. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor. Te pedimos en esta hora que uses su vida como una herramienta, como un instrumento útil en tus manos, Señor. Quita toda carga de su vida, todo pensamiento, toda frustración, toda carga. En esta hora, Señor, para que él pueda ser una herramienta punzante, útil, poderosa en tus manos, Señor. Y que tu palabra, Señor, que tú la envías y no vuelve atrás vacía, dé el efecto para el cual vos la has preparado, Señor. Ungí sus labios, que pueda compartir con claridad, con serenidad, Señor, y que en nosotros, en nuestros corazones, haya tierra fértil, Señor, tierra dispuesta a ser trabajada para dar frutos
para tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, iglesia, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, la pastora Gaby no pudo acompañarnos hoy. Está enferma hace ya unos días. A raíz, bueno, que ella tiene hernia de disco. Y viene tomando muchos calmantes, ¿no? Oramos para que Dios se glorifique en esto. Entendemos que Él tiene la última palabra. Pero bueno, a raíz de eso también, venía con muchos problemas estomacales. Bueno, tuvo esta semana bastante delicada. Así que bueno, hoy aunque tenía ganas de venir, estaba muy débil. Y bueno, les animo que puedan estar. Gracias a aquellos que me han podido mensajear. A Nelly también, que siempre todos los días ahí orando. Gracias, Nelly, porque han estado preguntando todos los días. Las chicas también, gracias por estar atentas. Así que bueno, el Señor les bendiga. Oramos por la pastora Gaby, oren por nuestras vidas. Que también este tiempo el Señor se glorifique en nosotros, ¿no? Nos ayude. Creo que es una etapa nueva, un tiempo nuevo, y el Señor tiene que mostrar su gloria. Así como Damián estaba compartiendo esto, a veces estas son las cosas del Espíritu, ¿no? Que la gente no lo va a entender y no lo podemos entender. Pero no podemos decir que es casualidad, ¿no? Es la obra del Señor. Y a veces nos damos cuenta de que nos falta a nosotros disposición para ser un vaso de honra, para ser un vaso de su presencia. Y como decía Damián, estamos tan acostumbrados a mi dolor, mi angustia, mi depresión, mi preocupación, mi inestabilidad, mi falta de dinero, y a veces no nos damos cuentas y no alcanzamos a ver y perdemos de la vista lo que Dios quiere hacer a través de tu vida en otras personas, ¿no? A veces nos ponemos el piloto automático. Y con el piloto automático lo que hacemos es, bueno, hacer las rutinas de todos los días, levantarnos, trabajar, tratar de, qué sé yo, cumplir. Pero bueno, quiero que en este tiempo, a veces el Señor quiere romper con estructuras. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Y el romper con estructuras, a veces nos da como un golpe santo así para direccionarnos y mostrarnos hacia dónde quiere llevarnos. Y puntualmente, hacía unos días que venía con esta palabra que quería compartir en el día de hoy. Creo que Dios, por lo menos a mi vida, me ha hablado, me ha bendecido a través de las palabras que hemos compartido. Le damos gracias también a cada uno que está de alguna manera apoyando, a veces cosas que no se ven, pero que están ahí, como por ejemplo ahí Pablo, ahí atrás Gaby, que están atrás. Pero gracias le damos al Señor por el servicio, la fidelidad y por cada uno que está disponiendo su mano. Así que bueno, les animo, iglesia, sigamos orando, sigamos adelante. Oren por nosotros, oren por la pastora Gaby también. Y bueno, le mandamos saludos, acá se está viendo. Le mando un beso. Me acordé de la pastora Gaby también porque me falta el capuchón. Lo tiene siempre en su cartera, así que bueno. Agradecido. Bueno, Gaby, se te extraña. El Señor te bendiga. Bueno, iglesia, quería hablarte bajo el título en esta noche: no contaminarse. Y puntualmente, Damián, el día miércoles, compartió ahí en Daniel, en un momento cuando quiero ver el versículo, ya que está, pasamos al versículo. Si trajiste tu Biblia, podés o tomar apuntes, como lo hace Ivana siempre, fielmente ahí tomando apuntes. El Señor a veces nos habla y bueno, y nos recuerda una palabra. No chatees, por favor, trata de chatear con el Señor. No, me viene difícil, ¿eh? Ahí Damián, que trajo también su Biblia, así que bueno. Quiero que abras tu Biblia en Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. Y dice lo siguiente: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estos son los comienzos de un gran hombre de Dios, Daniel. Este hombre de Dios, muy inteligente, sabiduría de parte de Dios, Dios le otorgó muchos dones, muchos talentos, la capacidad de ver lo sobrenatural. No hacía falta orguetear el Facebook para ver cuándo cumplía años, para ver qué le gustaba, porque a veces en el Facebook ponemos todo, ¿no? Algunos ponen su vida todo ahí, sí, lo que trabajaba, sino que este hombre tenía revelación de parte de Dios. Y se paraba, y aún el rey en un momento
tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor, que era, dicen los historiadores, que fue uno de los reyes más grandes, que ocupó más territorio en el tiempo ahí de Daniel. Y este hombre Nabucodonosor tuvo un sueño, y en el sueño, en un momento dice que lo turbó mucho, y cuando lo turbó el sueño, manda a llamar a todos los astrólogos, a todos los magos del momento, a todos los adivinos, todo lo que él había preparado. Yo les voy a contar un poquito más la historia, ¿no? Y en ese momento dice, bueno, yo quiero que me revelen el sueño. Pero como usted dice que son medio chanta, no dice así la Biblia, pero más o menos para frasear, el Reina Valera actualizado 2022, como ustedes son medio chanta, ¿no? Y ya sé que son medio parlanchines, quiero que ustedes me revelen el sueño. Imagínense, ¿no? Porque a veces me ha pasado que alguno me llama y me dice, pastor, ¿sabe que tuve un sueño? Y hay una vaca volando, no, o sea, bueno, parece que hay cada sueño, ¿no? Pero dice, no, ese es por el asado que comiste ayer, hermano, ¿no? Pero bueno, digo yo. Pero en ese momento, puntualmente, el rey dice, no, yo quiero que ustedes me digan el sueño. Y si no me lo dicen, van a rodar cabeza. Imagínense, ¿no? Qué desafío, ¿no? Imagínense la posición. Entonces, claro, los magos que estaban ahí cerca del rey, los chupa media en el momento, le dijeron, mira, rey, nunca nadie le pidió esto a nadie. O sea, humanamente no se puede, no se puede. Solamente esto lo pueden hacer los dioses, los que no habitan con hombres. Eso dice textualmente la palabra de Dios. Pero dice, esto que estás pidiendo vos, imposible. ¿Qué hizo el rey? Al matadero todo. Y mandó a Aroque, que era el capitán de la guardia, a que fuera y empezara a cortar cabezas. Pero cuando llega a la casa de Daniel, al lugar donde estaba Daniel, Daniel, al enterarse de lo que estaba pasando, le dice, para, no te apresures. Dame esta noche. Vamos a hacer una vigilia con mis amigos. Nos falta una vigilia, ¿no? Nos falta estar orando más. Nos falta buscar dirección de parte de Dios y tenemos que hacerlo. Si no hay oración, lamentablemente, todo lo que hagamos, si no está la presencia en el medio, no va a pasar nada y tenemos que buscar este tiempo de oración. Les animo también a los que vienen antes, así como están las hermanas antes, gracias a que se ponen a orar un rato antes, media hora antes, están orando ahí, clamando. Gracias por venir antes, por estar orando, por la verdad que estuvimos retrabado ahí con varias cosas, pero siempre pasa algo para distraernos, ¿no? La puerta en un momento, todo, pero bueno, estaba en mi cabeza tocando el piano con las notas, con la computadora, se quemó el audio, entonces como que estaba ahí. Pero digo, gracias porque entendemos que hay opresión y se quiere levantar en contra de lo que Dios quiere hacer. Así que en esta hora, está atento a lo que Dios quiere hablarte, a lo que Dios quiere ministrar tu corazón, porque tenemos necesidad todos los días de encontrarnos cara a cara con el Señor. Entonces estamos ahí, Daniel se pone en vigilia con sus amigos, con sus tres amigos, y empieza a orar y empiezan a buscar de Dios. Dice que a la madrugada, justo antes de que viniera el capitán de la guardia, dice que Dios le revela a Daniel el sueño y le revela la interpretación. Y este hombre va con autoridad y va delante del rey y le dice, rey, vive para siempre el Dios, creador de todo el reino, el universo, el Dios que tiene la capacidad y que maneja todas las cosas. Él me dice tal y tal cosa, le revela el sueño, ¿no? Entonces el rey tuvo que reconocer y dice, esto no es más que Dios. Miren cómo Dios le reveló esto a Damián. Humanamente no es posible. Humanamente puede haber 10.000 personas con el mismo nombre. Buscamos un nombre, a uno busca López porque va a llenar el López, hay 50.000 acá, pero así, había la posibilidad. Pero entiendo que cuando hay búsqueda del Señor, también revelación de Dios viene por atrás. Y Dios se manifiesta con dones, con talentos. Y eso es lo que tenemos que buscar en el tiempo con mi iglesia, si no, estamos jugando de alguna manera a la iglesita feliz y venimos en este, como decimos, bueno, ahí está mi lugar, está escrito el nombre de Diego ahí al costadito, ese mi lugar es mío. Y no nos damos cuenta de que Dios quiere hacer algo más con nosotros. Primeramente quiere cambiarnos, ¿no?, a nosotros mismos. Porque cuántas cosas necesitamos corregir, cambiar, rever, para que Dios siga trabajando en nosotros. Cuántas cosas hoy está haciendo traba para que Dios se glorifique en nuestras vidas, iglesia. Entonces encontramos que este hombre era de convicciones firmes, tenía dominio propio. Ellos fueron sacados de su casa. Posiblemente le da de 10, 11, 12 años. Fueron sacados, ¿no? Así como Lucio tiene que viajar a otro lado, bueno, entraron un día y pegaron una pata a la puerta, quemaron toda la casa, lo sacaron a Lucio y lo llevaron para Buenos Aires. Y en ese momento, encontrarse con una ciudad totalmente distinta, como te vas a encontrar, Lucio.
una ciudad totalmente distinta, costumbres totalmente distintas, no está Talleres, allá no está Belgrano, ¿no? Totalmente otra rutina, otra forma de vida. Mucha gente de Buenos Aires se viene para acá para buscar más tranquilidad. Es otro ritmo. Y aunque parece que estamos en un país, pasan diferentes, vos te vas acá a Montecristo y es otro aire, vas allá a la sierra. Entonces, cada lugar tiene su particularidad, ¿no? Entonces, imagínense que este chico no es que fue, che, te invitamos Lucio a venir y jugar para... No, no. Lo sacaron, mataron a los padres. Lo llevaron cautivo. O sea, a la fuerza. No fue, bueno, Lucio, te invitamos un pasaje en primera clase, ¿no? No. A las patas, a las piñas, mataron, ves, a su familia, a sus hermanos. Y en esa condición fue a parar a un lugar que era totalmente un lugar distinto a sus creencias, a sus costumbres, al modo de vida que él llevaba. Y en ese momento, como el rey había pedido rescatar a lo mejor a los hijos de los reyes, a los hijos de los príncipes, Daniel estaba, aparentemente era un hijo de príncipe, un hijo de rey. Entonces él fue a parar ahí a los más de confianza, y ahí eran preparados. ¿Y qué le enseñaban? Le enseñaban sus costumbres, su forma de vida, su lenguaje. Le informaban, ¿qué le enseñaban? Le enseñaban todo lo relativo a su nación, al Dios que adoraban ellos. Le cambiaron el nombre, le pusieron Daniel, le pusieron Belsasar, que era un Dios que tenían ellos. O sea, quisieron cambiar su personalidad. El Lucio venía morocho, te han ido allá. ¿Ah? Quisieron cambiar su personalidad. Y en esto encontramos, yo digo siempre cuando leo, y yo creo que lo han escuchado tal vez de mi boca, digo, ¿qué hicieron esos papás con Daniel? Qué tremendo lo que esos padres inculcaron en el corazón de Daniel. Un chico, con tales convicciones. No me vas a cambiar esto que yo estoy pensando. Mira. Y le dijeron al capitán de la guardia, te pido que por favor, cuando le trajeron la comida del rey, ahora traerle la comida del rey, no era cualquier cosa. No le traían una hamburguesa quemada. Era lo mejor de lo mejor. Hoy es como que hoy tuviera el presidente, te diga, mira, mire, te invito a mi casa todos los días, va a comer en mi mesa, se va a comer lo mejor, se va a servir lo mejor, el mejor vino, el mejor champán, la mejor comida, los mejores platos. O sea, no era cualquier cosa. Y ante eso vemos un joven que con entendimiento dijo no. Posiblemente esa comida, o sea, era comida que los judíos no comían. Y ellos tenían algunos animales, que todos los animales que estaban con pezuña no podían comer. Posiblemente era un lechoncito, que a uno dirán qué lindo, un lechoncito, ¿no? Y uno le dirán no, pero no lo podían comer. O esta comida también era ofrecida a sus dioses. Era ofrecida a sus ídolos, y esto iba a contaminar el cuerpo, el corazón, el espíritu de Daniel. Y él dijo, por favor, te pido que no. Y él, imagínense que estaba a cargo de él, dice, lo que pasa es que no puedo hacer esto. Si yo hago esto, está en juego que mi cabeza, porque yo estoy en contra de lo que el rey me está pidiendo. Y si ustedes llegan a estar medio debilucho, medio flacucho, no comen bien y se alimentan y están medio desnutridos, cuando venga delante del rey, la cabeza mía es la que va a rodar, no la de ustedes. A la de ustedes también, capa, pero la mía, a mí me importa la mía, la de ustedes no importa que rodee. Y en ese momento tenemos un jovencito lleno de convicciones, con dominio propio, que dijo no. No me obligue a contaminar. Hagamos una prueba. 10 días. Durante 10 días yo voy a comer legumbres, voy a tomar agüita mineral de río, Rachuelo de ayer cerca, no sé qué había. Y voy a decir, pero durante 10 días probamos cómo está. Dice que durante 10 días el capitán hizo esto y se llevaba la comida de ellos para su casa. Le convenía más, tenía más comida. Así que imagínense, estaba bien gordito el encargado de llevar la comida de ellos, ¿no? Estaba bien comidito. Dice que al pasar los 10 días, dice que el semblante de estos chicos era mejor. Pero esto no es casualidad, esto no es algo... No, capaz que los lechones estaban contaminados. Creo que el favor de Dios estuvo presente. Creo que la gracia de Dios estuvo presente. Creo que Dios midió con agrado a una persona, como le dijimos recién a Lucio, papá, si buscas a Dios de todo tu corazón, no importa lo que pase por allá, ten tranquilidad, que si estás en la mano de Dios, te va a pasar lo mejor. Va a estar en la mejor forma. Entonces, este hombre, este chico, Daniel, no negoció su primogenitura.
no la cambio por un plato de lentejas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la vida de Saúl, ¿no? Y de la vida de... ¿Se me fue el nombre? De Jacob. Gracias, Pedro. Este hombre, Jacob, nacieron esos mellizos. Y dice que Jacob, cuando nació, nace primero Esaú y Jacob agarrado de aquel tobillo, quería nacer primero. Y una pelea toda su vida por saber que él quería ser el primero, ¿no? Y le importaba la bendición del papa, le importaba ser el primero, le importaba estar ahí. Imagínense que este hombre estuvo luchando, estuvo ahí, y siempre había una negociación. Y el hermano menospreciaba esto. No le importaba las cosas de Dios. Estaba en otra. Y en un momento dice que viene cansado del campo y él le dice, bueno, te ofrezco un guiso por la primogenitura. Y dice, sí, está bien, hacerme un guisito, te doy la primogenitura. Pero estaba vendiendo lo que era de heredad por Dios. Estaba negociando lo que era suyo de parte de Dios. ¿Cuántas veces a veces nosotros negociamos cosas que no deberíamos negociar? ¿Cuántas veces estamos tan expuestos a cosas que nos contaminan y a veces no disponemos nuestro corazón para decir no, para cerrar la puerta, para cerrar el oído, para no hablar de más, para no guardar cosas en el corazón? Una de las cosas que tenía, una característica de Daniel, era que tenía dominio propio. Y el dominio propio significa que nosotros controlamos los pensamientos, los sentimientos y las acciones, no que ellas nos controlan a nosotros. ¿Te falta dominio propio? Mira vos. A veces, bienvenido al club del clan, ¿no? ¿Cuánto nos falta? A ver, levante la mano, por ser honesto. A ver, nos falta a veces. Nos falta, dice, señor, dice este, este Marquito, otra vez metió la patita. ¿Ah? Este Dieguito, ay, se le salió la chavetita de vuelta. Hay dos Dieguitos, así que vamos a decir, no sé cuál, que él tome el palo el que quiera. Mira, Diego, señale para este lado, ¿no? Entonces, imagínense, significa que nosotros controlamos los pensamientos, que nosotros controlamos las emociones, que nosotros controlamos las acciones, y no al revés. ¿Por qué pasa eso muchas veces? El mayor trabajo a veces es dominarse a uno mismo. El mayor trabajo, y no podemos estar en santidad con Dios si no tenemos dominio propio, si no sabemos dominarnos nosotros mismos. Es imposible ser santos, es imposible elegir no contaminarse, si no tenemos dominio propio, si no tenemos bien sentadas nuestras bases. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airearse que el fuerte. ¿Sí? Y que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué importante, ¿no? Qué importante que podamos decir, Señor, es importante tener dominio propio. Es importante tratar el carácter. Y sí, aprendo todos los días. Yo hablo siempre con mi hijo Donato, le digo, sí, papá, yo sé que por ahí venimos con muchas situaciones. Estos días también he hablado con un adolescente, con un joven que está pasándola bastante mal. Y yo le decía, papá, le digo, yo sé que estás pasando un tiempo muy difícil. Le digo, y le comentaba, ¿no?, mi experiencia. Yo sé que también a mí me costó mucho. La situación no era la mejor. A veces en mi casa luché mucho para conquistar cosas, para vencer con cosas. Me faltan todavía un montón de eso. Pero digo, Señor, yo me agrado porque los veo a mis hijos. Digo, Señor, estoy tranquilo. Sé que ellos son 20 veces mejor que lo que yo era. Digo, algo hice bien, Señor. Yo sé que por ahí hay cosas que me cuestan, que me faltan, pero estamos en proceso, estamos siendo, caminando hacia lo que Dios quiere para nosotros. No seamos indiferentes a aquellas señales que Dios nos está marcando, aquellas cosas que Dios nos está direccionando. Por acá no. Cerra tu boca. Abrí tu boca. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces, no? El dominio propio. El no contaminarse los diferenció del resto. Dice que al cabo de 3 años, cuando ellos fueron preparados, dice que fueron delante del rey. Y cuando el rey los vio, ve esta gente, los ve todos los que habían traído de otros lugares, porque habían traído gente también cautiva de otras regiones, de otros lugares. Y dice que esta gente fue hallada 10 veces mejor en todo. En su estado físico, en su pensamiento, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en lo que habían aprendido. Dios le había dado sabiduría y le había dado entendimiento en todo. Tuvieron 10 días sin contaminarse para hacer pruebas y Dios les hizo 10 veces mejores. Por favor, iglesia,
no nos contaminemos. Luchemos con aquellas cosas que están afectando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros pensamientos. No le demos rienda suelta. Porque cuando le damos rienda suelta, muchas veces hacemos pasos para atrás. ¿Saben qué? Todos pasamos por un proceso. Todos en este lugar. Levante la mano el que no está pasando por un proceso. Todos pasamos por un proceso. Cuando estamos en el Señor, cuando caminamos en el Señor, cuando decidimos recibir al Señor en nuestro corazón, empezamos un caminito que se llama proceso. Empieza a tratar nuestra vida, nuestros pensamientos. Ya no somos los mismos. Sí, cosas que todavía venimos luchando, ¿no? Y tenemos que renunciar y seguir renunciando y seguir luchando y no darnos por vencido. A pesar de que a veces digamos, Señor, la verdad que bueno, metí la pata una vez, dos veces, tres veces, bueno, Señor, ya está. Se ve que nací para meter la pata. Mentira del diablo. La verdad que nunca vamos a estar en excelencia. Tenemos que ser semejantes ¿a quién? A Jesucristo. ¿Amén? ¿A quién? Al pastor Marco. Le vas a pifiar. Le vas a pifiar. Porque tengo también mis fallas, mis debilidades. Miremos al Señor, avancemos lo que está adelante. Ser como Jesús posiblemente nos lleve toda la vida. A veces, como digo yo siempre, aprendemos a ser papá cuando somos abuelos. Y cuando somos abuelos, más quedamos los chicos. Y en vez de corregir, en vez de ser un buen abuelo, capaz que hacemos, ay, nada, mamá, no le rete. Ay, Federita, no le rete. Ah. No lo rete al Facu. No lo rete al Valen, por nada. Y bueno, a veces pasa. Mi mamá también dice, no lo rete, Natito, por... ¿Qué Natito? No, mentira, están así, no. Por ahí así, para el otro lado. Entonces, sí, nos pasa, y a veces sí, hemos aprendido, pero por ahí después, sabiendo cómo son las cosas, desaprendemos de vuelta. Estamos en una rodadita constantemente en el proceso de la vida. Cuando vemos a personas que llegaron a lugares que voy a decir, wow, a mí, Pastor Marco, sí, tuve que pasar por un proceso para llegar a este lugar. Y no es fácil. La verdad es que muchos, Diego me dice, no, ¿qué te voy con el pastor? Y bueno, pero ese va a ser pastor en algún día. ¿Ah? Aquellos que están luchando en contra. Pero me dicen, no, tómatela, Marco, no hacen confianza porque somos familia. No, déjame con el servicio, con las cosas que yo hago, con la Débora. Mi cruz, dice. No, por ahí lo dije, no vayan a acusar a la Débora porque está con la escualita, así que no diga nada usted que dije eso, ¿no? Pero dice, no, déjame con la cruz mía, ya está bastante suficiente. Y sí, cuando vemos a alguien atrás, una persona que ha logrado muchas cosas, que se ha preocupado, que ha luchado, que ha conquistado cosas, voy a decir, tuvo suerte. No nació en Argentina, podemos decir un montón de cosas, un montón de excusas. Hay una fotito ahí, de ustedes seguro la van a conocer, de una persona famosa ahí, ¿no? Hizo bajar la acción de la Coca-Cola. ¿Qué pasó en la Eurocopa de 2020? Ahí Cristiano Ronaldo en un momento le ofrecen coca. ¿Y qué hace este hombre? La desprecia, no. ¿Qué me trajo coca? Nata raja, no, es de mentira. Dame agua mientras ya. Y cambió por el agua. ¿Sabe qué? Mucha gente le tiene envidia, le dice que. Pero cuando hablamos con Nata, porque le gusta hablar mucho de fútbol, me dice, no, lo que pasa es que él tiene carácter. Y sabe quién es. Y sabe dónde va. A mí me encantaría tener un Cristiano Ronaldo en la selección argentina. Yo creo que no tenemos un hombre así. Messi es superestrella, la verdad que está jugando bien y qué lindo viene jugando. Se ha puesto todas las remeras arriba y la verdad que bueno, ¿no? Hoy 5-0, 5 goles de Messi, perfecto, genial. Pero yo reconozco, por lo menos yo digo, no soy futbolero fanático, pero no tenemos un hombre con ese carácter. Si tuviera un hombre con ese carácter, creo que ya hubiese sido campeón, no sé, los últimos 20 años. Este hombre se pone el equipo arriba. La gente que trabajó con él, la gente que estuvo en el equipo con él, es un loco. Antes de entrenar ya estuvo entrenando. 3-4 horas. Este hombre, me parece que no es tan habilidoso tal vez como... No, Messi es natural, ¿no? Messi es talento de parte de él. Ella nació con eso. No hace falta que se prepare mucho. Indudablemente vos lo ves, está tonificado, está preparado, no es que está comiendo todos los días McDonald's, hamburguesa con papitas fritas, no. Indudablemente se debe cuidar. Pero lo tiene el talento natural.
Pero a este hombre le parece que esos que se preparan, que luchan, no me salió. De nuevo. Ve la pata. De nuevo. Pequé de vuelta. Tengo que levantar. No, caí de vuelta. Abrí la boca, la bocota mía de vuelta. Reaccioné mal de vuelta. Basta, Marcos. Vamos. La próxima vez reacciona mejor. La próxima vez habla mejor. Si tuviéramos la mitad del pensamiento que tiene este hombre, este lugar está lleno. Nosotros mismos paraste y se manda a pedir como 20. ¿Cuánto nos falta? Ser tratado en el carácter, en el dominio propio, en las intenciones del corazón. Estamos tan pendientes de nuestras cosas que nos olvidamos realmente para quién lo hacemos y de qué lado estamos. Nos falta este carácter, ¿no? Siempre hablamos con Ate y me dice, no es que sea agrandado. Tal vez sí, puede pasar por agrandado. Pero el tipo sabe lo que quiere. No importa cómo juegan los otros, ¿eh? No importa si el otro cayó, si el otro... No. Yo miro para adelante. Yo soy el mejor. No importa si el otro cayó, no. Yo meto para adelante. Sé quién soy en Dios. Sé lo que tengo en el Señor. Sé lo que me enseñaron mis padres. Me asombro y me reasombro cada vez que pienso en los padres de Daniel. No fue casualidad eso de Daniel. Ay, bueno, déjenlo que sea feliz. No. Lo direccionaron. Este capo que tenía varias nalgaditas, que lo marcaron. Dios, papá, Dios. Vamos, hijo. Dios está de por medio. Nata, no bajes los brazos. Sos un hombre de Dios. Vamos, hijo. Tenés propósito. Johnny, tenés propósito, hijo. No se cansaron. Le metieron adelante. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Qué cosas te han contaminado el corazón? ¿Por qué cosas te dejas contaminar? Otra de las cosas que tenía Daniel, que era fiel. La fidelidad, que no es poca cosa. Generalmente, para muchas personas, es fácil ser fiel cuando lo ven. La fidelidad no se mide cuando están viendo. La fidelidad se mide cuando no te ven. Está mi papá. Voy a ver YouTube. Se fue mi papá. Ay, fue sin querer. Quise poner una cosa y puse otra cosa. No. Fiel en todo momento. Cuando me ven, cuando no me ven. Yo sé la foto que envío, sé el mensaje que envío, sé lo que estoy navegando, sé dónde estoy yendo, cuando me ven y cuando nadie me ve. Eso es fidelidad. ¿Queremos ser hombres y mujeres de Dios fieles? ¿Queremos tener en el corazón el espíritu que tuvo Daniel? A veces hay una canción que dice de Marcos Vidal que es muy hermosa, ¿no? Y dice, ¿dónde están aquellos tres que en Babilonia? Dice, porque hay un pueblo que se está quejando. Dice, ya Dios no obra, ya Dios no habla al pueblo, ya Dios no muestra visiones a este señor, ¿cómo era? ¿Aquí cómo era? A Oki, ¿no? Ya no está Oki, ¿no? Y nadie le muestra, no, ¿dónde está el Dios ese que mostraba antes? ¿Dónde está el Dios que tuvo con Daniel cuando estuvieron ahí quemados? ¿Dónde está el Dios que tuvo ahí en el foso de los leones, que le cerró la boca a los leones? ¿Por qué no pasa nada ahora? ¿Por qué no sana la gente? ¿Por qué sigo igual con el mismo carácter podrido? Y después la canción contesta y dice, ¿dónde están aquellos tres que me vieron y prefirieron ser quemados? Hacer. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? Tres veces al día. A la mañana, a la tarde, a la noche. No fue cuando estaba en el foso de los leones. Ay, Señor, ahora guarda para los leones, Señor. Por favor. Yo venía orado. Es más, ellos dijeron, mira, si los leones me comen, no me importa. ¿Cuánto tengo que aprender?
cuánto me falta todavía aprender en los caminos del Señor. Cuánto tengo que crecer todavía. Cuántas cosas me faltan, el dominio propio, la fidelidad, el tener carácter, el buen carácter, ¿no? Porque la verdad, como hablábamos, el tener dominio propio significa controlar nuestras emociones. Hay un versículo que dice, perdón, Lucas, no estabas en pantalla, 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Pues si la riqueza es injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Nadie. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. No puede haber una doble cara en nuestras vidas. Una ropa cuando vengo a la iglesia, otra ropa cuando estoy en la iglesia. Una forma de hablar cuando estoy en la iglesia, otra forma de hablar cuando estoy en la iglesia. Una forma de, ay hermano, sí. Alaba a Dios, alaba a Dios. Y en la esquina se te fría toda la alaba de Dios. Tenemos que prepararnos. Y si Dios está viendo tu fidelidad en lo poquito, Él también te va a poner sobre lo mucho. Algo que le pido mucho a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel a pesar de en lo poco, en las cosas que me confías. Y no es fácil, ¿eh? No es, o sea, si fuera fácil, todos acá estaríamos, tenemos Daniel. Pero hay un proceso. Estos fueron los principios de Daniel. Cuando dijo no, no tenía 50 años. Como cuando Dios le mostró visiones, le mostró lo que iba a venir, el apocalipsis, le mostró cosas sobrenaturales, así como le mostró a Damián. Le mostró lo que venía después, le mostró las bestias, le mostró cuando él pidió, clamó por la nación. Hubo ahí una lucha espiritual y Dios le permitió ver todas esas cosas. Pero hubo un principio, hubo un comienzo en la vida de él. Y fue que no se contaminó. Que dijo no. Y sí, la verdad, no es fácil. No es fácil decir no. No es fácil cerrar nuestro oído para no escuchar lo que no tenemos que escuchar. No es fácil tapar nuestra vista para no ver lo que no tenemos que ver. Porque si no nos olvidamos, salimos de acá y ya los ojitos, hacemos lo que quieran con los ojitos. Total, nadie nos ve. Y si tenemos que ser gente fiel, tenemos que ser gente fiel todo el tiempo. Y en la lucha, sí. ¿Es fácil? No es fácil. Es un desafío. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos falta muchas veces. Y esto es el final. Nos falta oración. Nos falta intimidad. Nos falta búsqueda de Dios. Nosotros somos las personas que a veces buscamos a Dios cuando estamos en la jaula de leones. No somos los Daniel que buscamos a Dios antes, 3 veces al día. Entonces buscamos a Dios cuando estamos con la soga acá. Cuando ya metimos la pata un montón de veces, cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya nuestro carácter ya está al límite, cuando ya no aguantamos más, cuando no tenemos presión, y le damos prioridad a muchas cosas y nos olvidamos de lo importante, nos olvidamos de lo primordial en nosotros como hijos de Dios, la oración. Me levanté esta mañana, estaba frío para levantarse, estaba en la cama un rato y dice, fíjate, me puse ahora y dije, Señor, ayúdame. Tal vez nosotros a veces captamos, decimos, hay otras religiones que van de rodillas hasta tal lugar, se lastima la rodilla, pero tal vez las rodillas nuestras son vírgenes, no tienen, nos cuesta, hay que poner W40 acá para que se mueva un poco la rodilla, para que nos falta oración, nos falta intimidad con Dios. Y miren lo que dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros queremos recompensa pública sin antes haber pagado un precio en la intimidad. Yo quiero acá que Dios me respalde, que envíe los ángeles, que ministren, que hagan todo, pero nos falta intimidad, nos falta oración, y yo me incluyo, ¿no? Es una lucha, yo me estoy esforzando, y el Señor, ayúdame, de nuevo. Hoy tuve, me costó, estaba medio chispita. Señor, ayúdame, mis ojos se me fueron otra vez.
escuché lo que no tiene que escuchar, vi lo que no tiene que ver. Ahora, a Daniel lo contaminaban la comida del rey. A vos que te contamina. A vos que te contamina. ¿Qué te contamina, Hermín? ¿Qué te contamina, Cristian? ¿Qué te contamina, Ariel? ¿Qué te contamina, Gaby? ¿Qué cosas a veces tenemos que decir no? ¿Qué te contamina, Diego? Que a veces no nos ayuda a ser el hombre que deberíamos ser o la mujer que deberíamos ser. ¿Qué cosas estamos permitiendo en nuestro corazón? Porque, ¿sabes qué? Tal vez hoy capaz que la comida no es del palo, capaz que te vas más gordita, nada más lista. Va a ser un poco dieta, decir. Pero en ese, tal vez hoy, Dios está hablando, está desafiando que hay cosas que tal vez tenés que manejar la lengua. Como dice Santiago 3, es como un pequeño timón la lengua, pero que puede manejar un grande barco. Como un fueguito que puede incendiar un campo entero. Y tal vez te esté diciendo la lengua, pégate la lengua así, te corte la lengua. Mejor es que entre sin lengua al reino de los cielos que entre con toda la lengua entera. No te la va a cortar la mitad porque da una de la moda. Voy a decir, pero a veces no tenemos identidad. No sabemos quiénes somos en Dios. Viene cualquier persona y nos queremos vestir como él, queremos estar a la moda como él, queremos hacer lo que otros hacen. No tenemos personalidad, no tenemos originalidad. A veces hasta las canciones cristianas del momento ya se han desvirtuado por copiarle al mundo, por copiarle solo lo que hace el mundo. Y nos falta originalidad. Tenemos un cantante cristiano que para mí cantaba muy bien y tiene cáncer, pero le limitaba a otro cantante secular. Y hasta tuvo problemas legales. No hay originalidad. No es el Dios de Daniel. El Dios que revelaba, el Dios que mostraba, el Dios que lo sacó del horno de fuego y que la gente que los tiró, los amigos, murieron antes de salir. Ahí los tiraron y murieron, dice la Biblia. Y Pablo, miren lo que dice para estar terminando 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice Pablo? Limpiémonos de toda contaminación, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hay gente que no son amigos tuyos y vos permitís que entre mucho más adentro de lo que otros deberían, que lo que deberías permitir. Y cuando vos vas a tu casa y de repente invitas a una persona por primera vez, no la haces pasar la pieza. Lo haces pasar el living. No, mostrarle el hacha. Está todo extendido. Ahora, pastor, venga por acá. No, mentira, Nelly, mentira. Nosotros llegamos a la célula y está todavía Nelly acomodada. Ahí están las dos Nelly trabajando a full. No, pero no hacemos pasar a nuestro amigo ahí. Bueno, pasa, vamos a ver el tele en la pieza. No lo haces pasar así. Hay una confianza que vos vas cediendo. Y hay cosas que nunca deberías ceder. Y permitís que amistades influyan aún en tu forma de pensar. Y te han contaminado el espíritu, la mente, el corazón, porque permitiste que muchas palabras las escuchaste. Y hoy estamos contaminados muchas veces. Estamos hasta acá de cosas que no deberíamos estar. Y no hicimos lo que hizo este hombre. Dijo, no. Mami, esto no me hablas. No tenemos parámetros. No tenemos identidad en Cristo. Tal vez Dios te está diciendo, no sé, Mile, examina tu corazón. ¿Quién tiene que estar y quién no tiene que estar? Nelly, fíjate. ¿Qué amistades deja que entren a tu casa? Y a veces ni siquiera a la casa física. Hablamos del corazón. Y tal vez nos encontramos después pensando como otra persona porque permitimos que nos contaminara. Siempre recuerdo cuando estábamos en la célula. Una mujer, cuando empezamos hace muchos años en la célula de Nalbandian, ¿recuerdan, Armina? Cuando estábamos en la célula de Nalbandian, recuerdo que empezamos en la célula, estábamos ahí, había una mujer que trabajaba, tenía que ver ella videos de crímenes, de violaciones, estaba en esa parte, y tenía que, porque era como, no tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo en este momento. Y me acuerdo cuando estábamos orando en la célula, empezó a erutar. ¿Qué estaba pasando? Se empezaba a liberar de todas las cosas que había percibido en su espíritu. Estaba escuchando un testimonio de un cantante
que fue Mike, no me acuerdo, que era un guitarrista muy famoso en los años 80, 90, muy buscado por todos lados, y este se entrega al Señor. Y dice que nunca más tocó música del mundo. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios le dio la visión de poder ver los espíritus que salen de las bocinas, de los parlantes. Cuando entra a un hotel, está tocando música y ve los espíritus que se mueven por los parlantes. Y este hombre dice, yo entregué mi vida a Cristo, no puedo volver a tocar música secular porque sé que lo que Dios me permite ver no lo puedo pasar por alto. Y era un hombre que era muy buscado, que era guitarrista famoso por el mundo. Y Dios le da, no sé por qué a él, pero puntualmente tiene este don, por decirlo así, que Dios le muestra. Ahora, me acuerdo de una oportunidad, estábamos en un congreso, fue una semana entera, y en un momento empezamos a hablar de santidad, empezamos a hablar de no contaminarte, de lo que hay en el corazón, de qué puertas abriste para que hoy estés en la condición que hoy estás. Porque si entras a ver, como dice siempre Diego, hoy somos producto de lo que nosotros hemos cosechado para atrás. Ay no, ¿cómo llegué a este lugar? Por arte de magia. No, vos caminaste por este caminito, vos abriste esas puertas que no debería haber abierto. Y recuerdo que estábamos ahí en medio de la reunión y en un momento estábamos acá, así como estuviéramos acá, pasa el guitarrista, ¿no? Agarra la guitarra, se la enchufa, se va para afuera. Digo, ¿qué le pasó a ese enojo guitarrista? Digo, no, estábamos ahí en el congreso. No entendí nada que pasó. Digo, capaz que se ofendió. No sé, no le habrá gustado algo. Guitarrista se fue de la iglesia. Yo pensé eso. Al otro día me entero de que este hombre, cuando estábamos hablando de convicción, de santidad, de vivir una vida acorde a la que Dios quiere que vivamos, este hombre, este chico tuvo una convicción porque él había comprado esa guitarra robada. Dice que Dios le trajo tal convicción que se tuvo que levantar y dice, no podía. Y era un guitarro, no era una guitarrita así, no era una fe, no, una común esa, ¿cómo se llama? El nombre. Una de esas cores en Córdoba. No, era una guitarra, un guitarrón. Y no, al otro día nos enteramos. Salió afuera y la reventó, la agarró así. Y después hay un chico que lo filmó y se muestra en la filmación. Y le hace ¡pah! La guitarra la rompió. Dijo, no voy a permitir que nada me contamine. Si tomáramos más decisiones así, tendríamos otra vida totalmente distinta. Nuestras convicciones serían ¡no! 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 No es negociable esto, Diego. ¡No! Este lugar es santo, sí, es santo. Tal vez acá, bueno, estamos acostumbrados a caminar por acá. Pero si hoy viéramos la presencia de Dios, este lugar es así. Y la verdad, no es fácil estar acá adelante. ¿Por qué? Nos empieza a traer la convicción del Espíritu Santo como estamos nosotros. Y que estamos tocando, estamos ahí. ¡Ay! Señor, perdóname. Perdóname porque la verdad es que esta semana fui todo menos cristiano. Ni siquiera te busqué. Qué difícil, ¿no? Hay un testimonio. No sé si se podrá porque tuvimos problemas con el sonido. Gaby, si se puede, probé el video, lo vemos al videito. Si sale el audio, si no sale, lo dejamos como está, no te hagas problema. Y lo explico yo. Fíjate. Si se puede. Se lo voy a compartir, si no después en el grupo de la iglesia. A ver si se puede. Probamos. Porque tengo un problema con el internet. Este hombre, bueno, me parece que tal vez no. Probamos un poquito, si no, lo dejo a mí nomás. El otro día le estaba mostrando a mi suegra, un músico, le gusta escuchar mucha música. Y le decía, mire, este hombre es uno de los mejores bajistas del mundo. Adrián Laboriel. Y yo le mostraba, uff, mira cómo toca, qué impresionante. Este hombre lo buscan de todos lados, lo buscan de todas partes, de Disney, porque es un músico grosso, ¿no? Él inventó una forma de tocar el bajo como si fuera una guitarra. Entonces hace tipo notas de guitarra. Tremendo el hombre. En un momento está en una entrevista con Marcos Brunet, que hizo una canción hace un tiempo acá en Córdoba, antes de la pandemia. Y en un momento le cuenta una historia, le dice, había un hombre en un avión, y este hombre estaba en el avión, y cuando iba en el avión pasó por una turbulencia muy fuerte, la tormenta era muy fuerte, le dio mucho miedo, estaba aterrorizado. Y él dijo, Señor,
que tengo miedo. No, no, no sé qué hacer. No, no, me siento todo, me he apoderado, el miedo se ha apoderado de mí. No sé cómo hacer porque tengo miedo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y Dios le habla y le dice: ¿No te acordás que yo soy el Dios que calmo el viento? Que calmo la tempestad. Le dice: háblale al viento. Entonces dice: viento, cálmate. Y el avión se calmó. Sigue oyendo, avanzando tranquilo. Pero de repente llega a otro lugar que era más fuerte la turbulencia. Y empieza la turbulencia, el viento, más fuerte, más fuerte. Y este hombre ahí dice: en el nombre de Jesús, viento, cesa. No pasaba nada. Ahora, viento, el Dios de la tempestad que paró, se paró Jesús, dijo todo el dolor, párate. No pasaba nada. Y dice: Señor, ¿qué pasa? Le estoy hablando como me dijiste, pero no pasa nada. Y el Señor le contesta y le dice: porque le hablaste ante la tormenta en vez de a mí. Cuando me dijo esto, me quebré, porque ¿saben qué? Muchas veces actúo así. Dije, por ahí me acostumbro que un respaldo tenga Dios y después ya la segunda vez ya no lo necesita Dios. Siempre ahí estaba Germán, también enfermo hoy. Estaba ahí con Diego y estaban ahí renegando con él, lo contó en el grupo de la iglesia, ¿no? Y estaba renegando con un riel que tenían que colocar. Y en ese riel que estaban colocando, estaban los dos solos, no lo quiso llamar el pastor. Dije, bueno, se pegaron ustedes la fuerza mía, le digo, ¿viste? Ya se te iban a levantar riel así con la mano, pero se la pegaron y a mí con el nata. Dime un rato un poco, pero digamos, yo necesito nata. Y decidimos ayudar a riel, ¿no? Pero en ese momento, dice Germán, acá hace falta una mulita. Acá hace falta. Dos patas. Se siente ahí. ¿Qué hacemos con Diego? Una mulita. Dos patas lo levanto. Ese es el Dios que tenemos. Pero después nos sale el yo puedo. El yo lo puedo hacer. Y la siguiente vuelta. Primero pido la mulita. Después hablo con Dios. Y cuando escuché este testimonio me quebré porque digo, Señor, ¿cuántas veces nos pasa eso? Nos acostumbramos y ¿saben qué? Hacemos las cosas en piloto automático. Yo no soy Benny Hinn predicando, Dante Gebel, pero sé que no me hace falta tanto para poner una predica. Hay otra gente que le cuesta más. Como a Diego, Gaby, dice Gaby, canta natural, digo también. Ahora yo para que salga una canción como el Diego tengo que predicar 10 años o menos. Y no me va a salir. Porque ella tiene esa gracia. Pero ¿cuántas veces, Diego, cantaste en la presencia de Dios? Y no por eso. Marquito, ¿cuántas veces predicaste sin preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces metiste la pata por no preguntarme a mí? No sé qué cosas están contaminadas, iglesia. No sé qué cosas en este tiempo Dios nos está desafiando a cambiarlas. Dios nos está desafiando a arrancarlas en nuestra vida. La actitud de cristiano. ¿Quién me trajo la botella de coca para acá? ¡Pia! Tráigame el agua. Muchos a veces no se animan. Porque, ¿qué van a decir? O a veces quieren aparentar. Los chicos sufren mucho esto hoy. Están tan envueltos con tantas cosas. Nuestro hijo, a Gaby, que son más chiquitos. Diego, que tenemos hijos chiquitos. Qué difícil para adelante el mundo. Qué difícil. Y somos los encargados, como los papas de Daniel, que la Biblia no menciona los nombres. Pero de decir, ¿sabes qué, Mique? No, papá. Vos sos del Señor. ¿Sabes qué, Valen? No, vos sos del Señor. ¿Sabes qué, Nata? Vos sos del Señor. ¿Sabes qué, Lucio? No, vos sos del Señor, papá. ¿Sabes qué, Dieguito? No, vos sos del Señor, papá. Johnny, sos del Señor. Darío, no, papá. Agos, no. Isaac, no. Vos no sos cualquiera. Sos real sacerdocio. Ayer predicó Gaby y Pablo de esto. No somos cualquier persona. El mundo te va a engañar con muchas cosas, pero la felicidad no la trae el mundo. Y si queremos ser vasos de honra para el Señor,
vamos a tener que cerrar la puerta muchas veces a muchas cosas. Y tal vez en este tiempo decir, pastor, está bien, yo me la llevo bien, trabajo bien, gano bien, está bien. Pero hay un precio muy alto que algún día vas a pagar, que es tu salvación. Y el día de mañana yo quiero ver los ojos del Señor y decir, Señor, me equivoqué. A veces se me fue el dominio propio. Se me escaparon un par de miradas que no debería haber mirado. Pero acá está el Señor, luché. ¿Sabe qué? Pateé 10 veces. Estuvimos con el Leo una vez. No le debo todavía el asado a Leo, pero algún día se lo voy a pagar cuando se me supla. Y estábamos con el Leo ahí, todos los sábados terminábamos acá. Y dice Leo, es que pase la pelota de allá para acá, hasta la punta. Ese hay que pagar el asado al otro. Entonces Leo pateó todos los sábados, pa, 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 pa. Y un día Leo, no sé si estaba peleado con las Gaby, no sé qué pasó. Estaba enojado, no sé, estaba con bronca. Y dice, no, paso así de punta a punta. Le digo, no, tengo que pagar el asado, tengo que pagarlo todavía. Así que estoy hasta las manos, si no, no voy a cumplir mi palabra. Pero digo, ¿cuántos sábados probamos, Leo? No sé, como 2 meses, 3 meses. Todos los sábados terminaba y hacíamos, Leo, desafío. Y ahora me quise jugar de nuevo porque quería también la posibilidad de que ganara yo y nos pagar, no ninguno pagar el asado, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Pero fue un todo lo. Pruebo de vuelta. Me hizo trampa el Leo, capaz que alguna silla faltó, no sé, pero. Pruebo de vuelta. ¿Ah? Mío tramposo, está bien, mío tramposo. Los amigos saben, mío tramposo, está bien. Yo no, yo pensé que era honesto el tuyo, pero digo, no. Iglesia, no bajes tu brazo. Damián, no bajes tu brazo. Valen, papá, no bajes tu brazo. Cristian, vamos, Elena, vamos, levanta el brazo. Caro, vamos. Vamos, chicos, sí, hay cosas por delante, hay que rever cosas, sí. Siempre aprendemos. A veces por las malas, pero aprendemos. Ponete de pie, iglesia. Estamos fríos, así que ahí muévete un poco, así mira para entrar en calor. Pero digo, no sé, iglesia, tal vez esta palabra no es la más aplaudida, pero si hay un ángel acá en esta noche que diga, Señor, yo me tomo esa palabra, me tomo esa palabra. Sí, ¿sabes qué? Pastor, sé que me equivoqué muchas veces. Es más, estoy en un proceso. Necesito ayuda. Dice que nunca es tarde cuando pedimos, ¿eh? No es tarde. Pedí ayuda nuevamente. Busca la presencia de Dios nuevamente. Tal vez a veces tu vida se encuentra dando círculos, ciclos en el mismo lugar. Pero en este tiempo hay un Dios que está diciendo, ¿sabes qué? Si elegís no contaminarte, si elegís hacer a un lado aquellos placeres momentáneos que a veces el mundo te da, ¿sabes qué? Si me elegís nuevamente, Diego, sí, es verdad, es más difícil, parece, pero si tenemos a Dios a nuestro lado, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Iglesia, pon ahí estás en reverencia mientras Diego pasas. Esta canción la estuve cantando toda la semana. Me gustó mucho, es simple, sencilla. Pero ¿cuánto necesitamos más del Señor? Necesito, yo mira, me pongo acá en primer lugar. Pasemos al altar. Acá estamos, mira. Marcos, yo, primer lugar. No sé vos. Yo digo acá, viste, Cristiano Ronaldo, no importa. Nada, si Messi juega mejor, metió 5, ahí no me importa. Yo metí 6. Acá hay una actitud de tu corazón. Es la actitud de lo que vos querés. Y tal vez has metido la pata, tal vez has devuelto. Mira, Señor, sabes que me cuesta. Pero es bueno cuando te das cuenta de tu condición. Lo feo cuando no te das cuenta. Lo feo cuando voy a decir, ya tenés. La herida está. ¿Cómo se dice? Cauterizada. No haciendo nada. Peco y me da lo mismo. Miro y me da lo mismo. Hablo y me da lo mismo. Escucho y me da lo mismo. Ya no tengo, no me importa nada. Eso es lo grave, iglesia. Eso es lo grave cuando estamos en esa condición. Si estás en esa condición, por favor, te animo que puedas permitir que en esta noche Dios te quiebre.
Me doy cuenta de que muchas veces se anestesia en mi vida esa área que necesito, que es la intimidad con el Señor. La oración que tuvo Daniel. Me doy cuenta que eso hace que muchas veces meta la pata y me equivoque. Pero en esta noche yo quiero animarte. No sé en qué pozo tal vez estás. Tal vez estás como Daniel en el pozo. El rey fue engañado por un edicto real. Hay un dibujito que lo veía de chico, siempre me gustaba. Era una imagen de Daniel. Tampoco en la escuela bíblica uno lo ha visto, pero es así. Era un dibujito que habla de Daniel. Y en un momento estaba la otra gente que lo quería hacer caer a Daniel. Y dijeron lo siguiente, dijeron, y bueno, pero algo debe tener mal el tipo. Algo debe hacer mal. Y estaban estos acá que estaban con él, que habían sido traídos con él cuando eran chicos. Y dijeron, ¿vos te pensás que no he buscado algo para hacerlo caer? Toda mi vida he buscado una debilidad en él, no la encuentro. ¿Y saben qué? Dijo, pero lo hagamos caer en contra de su fe. Y pusieron un edicto para que cualquiera que no orara al rey fuera tirado al foso de los leones. Y ahí cuando nuevamente es probado el corazón de Daniel, y dijo, no me importa, me mantuve, me mantengo, no importa lo que piensen los otros, no importa lo que hagan los otros. Dice que él abría las puertas de su casa, las ventanas, y oraba tres veces al día. Y ahí donde estaba, abrió las puertas. En ese momento el edicto lo pegaron en la puerta de su casa, tal vez. Aquel que ore, aquel que no sea Dios, será tirado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Yo no estoy regido por esa ley. Estoy regido por la ley de arriba. Y otra vez en su corazón propuso no contaminarse. Propuso no ceder a la tentación. No importa lo que estés luchando, no importa las cosas que estés pasando. Dios conoce tu corazón, iglesia. Dios conoce mi corazón. Y a veces cuando hay una actitud como esta, que decimos, a ver, que no me importa lo que el otro piense, lo que otro hable de mí, lo que importa es cómo Dios me ve. Tal vez a veces yo digo, Señor, y bueno, ¿qué pensará? Y por ahí tengo que volver, no, Señor, importa lo que vos pensás de mí. Importa vos cómo me ves. ¿Qué ves mi corazón? ¿Qué ves mis actitudes? Señor, ¿qué están viendo mis ojos a veces? ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Qué cosas hay en mi corazón? Que Dios sane tu corazón esta noche. ¿Sabes qué? Hoy le hablo a los Danieles, como dije recién, que quieren más del Señor, que quieren menos de lo que el mundo nos ha contaminado. Yo quiero animarte a que cantemos esta canción y digamos, Señor, más de ti, menos de mí. Señor, si he permitido que cosas me contaminen, Padre, te pido perdón, ayúdame, seguí tratando con mi carácter, con mis pensamientos. Señor, a veces me doy cuenta de que me interesan más otras cosas que me interesan que tu presencia. Te pido perdón, Señor. Hoy nuevamente es un tiempo de reconciliarte con Dios. En este tiempo Él está buscando a Daniel. Daniel es en esta hora que le crean al Señor, que elijan no contaminarse, que elijan, no voy a ceder. Y aunque meta la pata, aunque me equivoque, sigo firme, mirando hacia adelante. Filipenses 3:19, una cosa hago, miro adelante, prosigo en la meta, a su primo llamamiento, despojándome de lo que está atrás. ¿Sabes qué? Lo que está atrás ya no cuenta, no importa. Lo que importa es lo que está por delante. La decisión es que hoy más vas a tomar, lo que hoy vas a decidir, lo que hoy vas a luchar. No permitas que el diablo te miente una vez más y te diga, ¿sabes? No luché más, no luché, no te esfuerces. No, mentira. Si fuera en esa condición, estamos en el horno todo, y no es así. El precio que pagó Jesús fue muy alto, fue por la salvación eterna de tu alma, por la salvación eterna de mi alma. Y cuando seguimos avanzando, si no le creemos, pisoteamos esa sangre. Yo le pido perdón al Señor, porque sé que hay cosas que necesito rever en mi vida. Pero te animo, iglesia, que puedas levantar tus manos y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdón, papá. Tal vez
me faltan tantas cosas, pero una vez más me quiero tomar y creer que cuando yo te creo, para vos no hay nada imposible. Para vos no hay puerta cerrada. Para vos no hay error que no pueda remediarse. No hay consecuencia que no pueda remediarse en tus manos, Señor. Así que en esta hora, iglesia, le cantamos al Señor. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí. Adora al Señor, iglesia. Más de ti. Adora al Señor. Si tienes que levantar tus manos, levanta tus manos, que no quede indiferente a esto. Padre, en el nombre de Jesús. Menos de mí y más de ti yo deseo. Ahora, expuesto en su presencia, menos de mí, expuesto a su santidad, más de ti yo deseo. A todo lo que soy, para ser como tú. Hacelo como una oración personal. Ahí donde estás. Para ser como tú, Señor. Con tus manos, hazme de nuevo. Dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. ¿Sabes qué? A veces duele cuando metes su herramienta para limpiarte. Y más de ti yo deseo. Iglesia, por favor, allí una oración. Menos delante de del Padre. Y más de ti yo deseo. Señor, vos conocés las vidas, toca las vidas, Señor. Toca a mis hermanos, Padre. Renuncio a todo lo que soy. ¿Para qué? Para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Señor, nos entregamos a vos, papá. Con tus manos, hazme de nuevo. Dame la forma que soñaste para mí. ¿Sabes que Él te diseñó con una forma? Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Rindo mi orgullo a tus pies. Una vez más, entrega todo lo que sos. Rindo mi orgullo. Ponele nombre si es necesario. Entrego otra vez a Marcos. Rindo mi orgullo a tus pies. Una vez más, Señor, lo rendimos a vos. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Rindo mi orgullo a tus pies. Ushi katarabasi tarabaki. Rindo mi ego a tus pies. Rindo mi ego a tus pies. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Rindo mis coronas a tus pies. Rindo mis coronas a tus pies. Rindo mis coronas a tus pies. Hazme a tu forma. Y hazme a tu forma. Y
hazme a tu forma, 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 hazme a tu forma. Cántalo, iglesia, con todo tu corazón. Hazme a tu forma. Rindo mi ego a tus pies, rindo mi ego a tus pies, rindo mi ego a tus pies. Hazme a tu forma, hazme a tu forma. Rindo mi orgullo a tus pies, rindo mi orgullo a tus pies. Hazme a tu forma, hazme a tu forma, y hazme a tu forma, Señor, hazme a tu forma. Hazme a tu forma, 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 con tus manos, hazme de nuevo. Terminamos con esta oración. Dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Soy tú, vamos. Hazme de nuevo. Que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Señor, te damos gracias. Señor, es un desafío caminar en santidad. Es un desafío caminar con dos ojos, Señor, puestos en vos. Yo te quiero pedir en esta noche, Espíritu Santo, que ministres cada vida, cada corazón. Padre, haz algo nuevo en nuestras vidas. Padre, derramate y pon en nosotros un corazón enseñable, un corazón moldeable, Señor. Padre, es verdad que tenemos que levantarnos nuevamente y romper, Señor, y volver a luchar y levantarnos. Pero, Señor, tu palabra dice que no es en nuestras fuerzas, es en las tuyas, papá. Y aun cuando dice los jóvenes flaquean y no tienen fuerza, papá, vos ponés fuerzas como de búfalo, vos ponés fuerza en sus alas para levantar fuerza nuevamente. Y en esta hora declaramos un nuevo tiempo, iglesia, declaramos un nuevo tiempo. Oh, Padre, levántate en medio de nosotros. Lo declaramos, Señor, lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos. Yo lo creo. ¿Sabes qué? Cada vez que abrís tu boca, le estás declarando. Estás confesando algo que el diablo no quiere que confieses. En el nombre de Jesús, ahora, lo declaramos. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Si te llamo, sé que te hallaré. Si te
busco, sé responderás. Si te clamo, sé que me oirás. Y algo sucederá. Cosas que ojos no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá, algo sucederá. Si te llamo, sé que te hallaré. Si te busco, me responderás. Si te clamo, sé que me oirás. Y algo sucederá. Cosas que ojo no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá algo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Oh, 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 oh. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Más, 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 más de ti, Señor. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Algo sucederá. Si te llamo, sé que te hallaré. Me responderás. Si te clamo, sé que me oirás. Y algo sucederá. Cosas que ojos no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá, algo sucederá. Si te llamo, sé que te hallaré. Si te busco, me responderás. Clamo, sé que me oirás. Algo sucederá. Cosas que ojo no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá. Oh. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, creo. Declaro la iglesia. Yo lo creo. Declara la iglesia. Yo lo creo, yo lo creo. 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 Oh, oh, oh. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Dice la iglesia, Padre. Ahí donde estás, tenías al lado a alguien. Si lo creo, lo creo. Decláralo en comisa, decláralo en fe. Voy a abrazar que tenías al lado, saludarlo, Dios te bendiga. Que tengas bendecida semana, que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia. Y el Señor
bendiga a la iglesia, amén. Dios les bendiga, iglesia.